Nosotros primero lavamos las fresas. Ajá. Después pusimos a hervir agua. ¿Cuántas fresas? 2 libras de fresa. Pues según qué. Según cuánto quiere usted, puede echarle 2 libras o 1 libra. Uh-huh. 1 libra de azúcar. O 2 libras. Uh-huh. Canela también. Uh-huh. Y se echa fuego hasta que hierva bastante. Tiene que deshacerse la fresa. Ah. Tiene que deshacerse. Después. ¿Y cuánto tiempo es más o menos? Hasta que quede así en forma de. Entonces, cuando puede ver que es en forma de jalea. Cuando ya quedó bien deshecha la fresa. Que quede como si algo, se saca con una cuchara y no se bota como agua. Ajá. Es como espeso, ¿qué? Está lista. Y se puede comer con pan. ¿Y después por cuántos días es bueno? Se ¿solo puede un día? Se puede echar en un bote. Así, lavado, de vidrio, que esté seco. Se pone a reposar el Y el bote. Se puede poner por un ancho y no se arruina. Ah, ¿y ustedes han hecho ya la de fresa y también? Sí, el jalé, mermelada de zanahoria y piña. Está bueno también. ¿Cómo se hace la de? Sí, es un poquito más tiempo por la piña. Sí, porque se pela la piña. La ajá. Zanahoria se pica bien, que se puede con raspadora. Uh-huh. Raspadora y aquí se raspa, que quede bien. Sí. Finta. Finita. Ajá. Y se pone a cocer. Y se echa la libra y azúcar, no hay que echarle agua, porque el azúcar. Poca agua. ¿Y azúcar? Sí, porque el azúcar se convierte en agua. En la mermelada de piña no lleva agua. No. Ah, porque bueno, la piña porque se convierte en agua. Ah, porque. Y el la piña queda como miel. Y entonces queda. Entonces, azúcar sí, pero, ¿o no? Sí. Sí. Y se puede comer con pan también. ¿Y esta es como ya jalea o meno? Solo que la zanahoria no, sí, no queda como desecho, que queda, sí queda así. Solo la piña. Pero queda cocido. Solo la piña también. Bueno, esta me la voy a preparar a mi casa.